Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Humo y Brasa. ¿Cómo anda la banda parrillera? Hay olor a diciembre, olor a fiesta, olor a fuego prendido. ¿Andan bien? Mi nombre es Juan Maidana. ¿De dónde? La ciudad de la República de Soriano, de Mercedes. Detrás de cámara, como siempre, el dedo de... ¿Qué pasó? ¿No me vas a saludar? Está, pará un poquito. ¿Te adelantás? ¿Te adelantás? Perdón. Detrás de cámara, como siempre... Pará un poquito, Martín. ¿Te adelantás? Esto es televisión. No te podés adelantar. Detrás de cámara, como siempre, el señor Martín Pérez. Ah, ahora ¿cómo sí. ¿Cómo anda, Martín? ¿Anda bien usted? Bien, bien. Sabe que le pego, sabe que se mueve la cámara. ¿Y sí, Juan? Y bueno, pues yo le pego, para que la gente sepa que lo saludo en serio. ¿Sí? Que no es de cotillón, un saludo de cotillón. No, Martín. ¿De cotillón? De cotillón. De plástico, ¿te ve? Como que fantasía. No, bien. Martín. No, Martín. ¿Usa ropa interior de fantasía usted? No, Juan. ¿No? ¿De puntillas? Tampoco. Está hecho un hombrecito, Martín. Así lo quiero. Gente querida, vamos a arrancar un nuevo episodio. Hoy tenemos un plato que ni Martín sabe. Martín piensa que tenía un pedazo de carne para ahí. Y no. Hoy, ¿no hay carne hoy? Hay carne, sí. Ah. Porque por nada pasado, después de 42 programas, creo, comimos sano. Qué mentira, porque nos mandamos como 5 o 6 tacos para acá, cada uno, que fue impresionante. Pero hoy, Martín... Hoy nos partimos la boca, en serio, papá. Nos partimos la boca, ya van a ver. Ya lo vamos a mostrar. Porque ya hay que tirarlo porque demora 2 horitas, 3 horitas. Es una patita. No es asado, Martín. ¿Usted pensaba que era asado? Pero... No, Martín, no, Martín. Hubo un cambio de planes. Fui a la carnicería y dije, opa. Se acerca la fiesta y el carnicero lo sabe. Arrancamos un nuevo episodio de Entre Humo y Brasa. Y si no estamos listos, Martín, hay que ir. Porque la vida es un vaivén de oportunidades. Te escucho, Martín. ¿Y eso que no te me sabía nada? Aire. Aire. Martincito, querías una tira de asado vos. Mirá esto, Martín. Mirá esto, Martincito. Una es eso, pata, una pata de cordero, Martín. Andan bien tus cositas. La corrí. Mirá que la corrí, Martín. Ruta 2. Antes de la llegar. ¿La encontraste empaquetada? Sí, 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 sí. Sí. Ah. El intendente de Soriano, Guillermo Besosi, me va a entender. Porque a veces le faltan un par de ovejas, ¿eh? Por lo que ha dicho, le faltan un par de ovejas. Y la denuncia mía, un tal Martín Díaz, a 2 kilómetros de ahí, tiene un puesto de pata de cordero. Es la denuncia que tengo que hacer hoy. Discúlpame, Martín Díaz. Lo conozco, Martín. Lo conocemos todos. Es y me capaz hizo... de eso y de muchas cosas más. Y estoy caliente con él, muy enojado, porque me la cobró un precio que era el precio de la carnicería. Está, yo entiendo, mirá, que mirá, la corre, yo entiendo que... ¿La embolsó? ¿La empaquetó? De todo, vacío, todo, todo, todo. Y vende mulita, vende carne que no... No, mentira. Vende carne que... Todo no protegido, animal protegido, Juan. Todo, todo, una cosa de loco. Ese muchacho, carne de oso vende. Sí. Parecido al sultán que estaba en la esquina, pero dice que es carne de oso. Martincito, plato principal de hoy. Uy, mucha guarangada junta. Tenemos pata de cordero, Martín. Esto demora 2 horitas y media al fuego. Llevarlo suave. Por eso el fuego lo prendimos. ¿El fuego de dónde, Martín? Leñería al gato. Si nos vieran los Homo sapiens. ¿Homo sapiens, eh? Homo sapiens. ¿Los parodistas cómo son? Los momos. Los Homo sapiens. ¿Los Homo sapiens? ¿De qué edad son los Homo sapiens? Si nos vieran los Homo sapiens, Martín, con este fuego se vuelven locos. ¿Cómo? ¿La señora en las manos qué dice? Está la ciudad de las manos. Es grave eso. Porque la ciudad de las manos aparece cuando hay comida. Tengo ganas de... Sí, no, no gire porque... Hay que cortarle tengo plana, pues. Pero, Martincito, el fuego leñería al gato. Mirá, prendimos el fuego. Solo que espera. Mirá cómo cae la brasa ahí. Una brasa de verdad. Vas a tener que hacer un asado con la mejor leña. Dejate de bobada, Martín. Si sos de Mercedes o los alrededores, leñería al gato. Si tenés que hacer un servicio, a un traslado en todo Uruguay, NTL, le pegué. Después de 10 programas le pegué. Y no sé qué es NTL. ¿Cómo es, Martín? Naglieri Transporte y Logística. Naglieri Transporte y Logística. También te lleva todo. Y leña, 10 ataditos, lo metes abajo, se van secando. Ya vienen secos. Pues lo dejás tranquilito ahí abajo del parrillero. Te lo lleva gratis a tu casa. Si ven la fiesta, aprovechar la mejor leña, papá. Martín,
Esta patita, vamos a abrirla y va el fuego. Fue el fuego, la brasa, no directo, medio alrededor, llevarlo suavecito. Vení para acá, Martín, venga para acá. Mientras que esperamos esto, vamos a preparar una salchicha parrillera, una morcilla salada, unos quesitos provolone que lo vamos a hacer distinto, esto, ¿sabes? ¿Sabes cómo hacerlo? Te lo digo así. Esto va a un sartén. Arriba va esta bondiola espectacular y arriba queso. ¿Sabes qué? Hacemos un sanguchito de queso provolone, papá. ¡Ay, ay, ay! Al fuego que va a ir. Un morrón amarillo, un morrón rojo. Con un quesito de dónde? De los criollitos, Martín. ¡Ay, ay, ay! Esta va a ser la entrada de hoy. Dejate de tabla de 10, dejate de eso. Esto viene porque la gente de 10 capaz que después nos trae una sorpresa. Te lo digo así. Martincito, la pata para el fuego y a esperar para comer la entrada. Martín, ¿qué tenemos acá? Una patita de cordero, mirá lo que es esto. Con su grasita, con su carne. Espectacular, Martín. Lo que vamos a hacer, le voy a cocinar de este lado, ¿viste? Esta parte tiene más grasa. Va a llevar más tiempo, vamos a darle de este lado. Así la grasa la aguanta, haciendo una cascarita y eso. No le voy a colocar absolutamente nada. ¿Sí? Nada. Después le vamos a picar un poquito limón, sabor sal y nada más. Bien, Martín. Sí, Juan. ¿Me seguís vos a mí? Sí, siempre. Muy sencillo esto. Pata de cordero. Vamos a bajar la parrilla, la super parrilla. Que no se te caiga, Juan. No entró. Ahí entró, Martín. Y como dijo un amigo, va pa' ahí. Bueno, gente, aparte de lo que ya presentamos, tengo un riñoncito, Martín. Pues el riñón me gusta, un poquito de sal. ¿Tenés un riñón solo, Juan? ¿Te pasó algo? No, tengo dos. Ah. Saqué uno. ¿Qué riñón? En pos del programa. Sí. ¿Dónde tenía ese riñón? Sí, el problema es la grasita que tengo, el riñón, ¿no? Sí. Viene complicado. No lo habrá porque adentro están los cálculos y las piedras que... Una bomba. Martín, ¿qué hago con el riñón yo? En particular, lo abro al medio. Mirá, te voy a mostrar lo que hago. Pum, 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 pum. Purpum. ¿Bien? Sigue estando gordo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo abro de vuelta al medio. Medio. Y acá tenemos riñoncito. Simple, sencillo, Martín. ¿De qué lado le voy a colocar primero? De esta parte de acá. Yo por lo menos siempre hago lo mismo. De esta parte que no tiene grasa. ¿Bien? Y lo termino de este lado la grasa, donde lleva más tiempo. ¿Me vas siguiendo? Para el fuego, Martín. Vamos. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis agendando el número 094-281-603 y envía la palabra ALTA desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Todos los contenidos gratuitamente.
Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. ¡No! La ultra E y pagando tus sentidos. Ultra E. La magia detrás del cine. Vaya. No te lo pierdas. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Bueno, gente, riñoncito, pata de cordero, pata de cordero, salchicha parrillera, Martín. ¡Opa! Esto viene para acá. Más alejado. Una morcillita. Hay gente que la pica, me gusta. Sin meterla al fuego. Voy a meterla al fuego para que agarre temperatura. Vamos a sacar toda la comida junta. ¿Qué tenemos acá? ¿Y un morrón amarillo? Un morrón. Tengo un morrón amarillo. ¿Sí? ¿Le va a decir la canción? Qué linda versión. Sí. Cortamos la parte de arriba. Qué calor que sale esa parrilla, por Dios. Así la canción, ¿no? Tengo un morrón, sí, un morrón amarillo. Que florece y queda rojo. ¿No? ¿Qué pasa? Son versiones. Es un cover, ¿eh? Martín, le sacamos toda la semilla adentro. ¿Qué hacemos con la semilla, Martín? Y al rinconcito. Al rincón de la semilla. ¡Ah! Y ahí nacen plantas. Morrones y todo un poco. Un día van a hacer un refresco ahí. Se tira de todo. ¿También? ¿Sabes? Sí, se tira todo. No, ahí tenemos solamente el compost. El amigo Julián nos enseñó. ¿O no? Un saludo a Julián de la cancha Fútbol 5, el galpón. Martín, morroncito, ¿cómo cortamos esto? Importante esto. ¿Para que quede ahí? ¿Ahí? ¿Qué dice usted? Dale. Dale, sale. Sale, vale. La gente dirá, pero ya le hicieron morrones ellos. Ustedes ya hicieron morrones en algún programa. Y claro que hicimos morrones, pero ¿cómo acompañamos una patita cordero? ¿Cómo picoteamos algo más? ¿O no, Martín? Sí, Juan. Es saborear, disfrutar la comida. Si sabemos que algo es rico, ¿por qué no vamos a repetir, Martín? ¿O no? Ah, no, yo nunca cocino las dos veces la misma cosa. Vos para no gastar, Martín. Martín, tenemos los morrones acá. El rojito y coso. Coso. ¿Qué tenemos acá? ¿De dónde? De los criollitos. Por favor, qué calor que hace acá, Martín. Hay que pedirle al amigo Juan Naglere que la leña sea un poquito más... Yo estoy bien de este lado. Con temperatura más baja. ¿Se podrá eso? Sí, claro. ¿De dónde los criollitos? En Cardona, frente al Banco República. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más, Juan? Colonia Valdense, bien. Martín. Kilómetro 121. ¿121? Sí. 122, Martín. Al lado. Al lado. Un poquito más. Un kilómetro al lado. Y si no, seguís para adelante para Montevideo. Vas al kilómetro 117, el lugar
estrella de verdad, que te enseñan, te muestran cómo hacen el queso, las mermeladas. ¿Te das cuenta? Un salón de fiesta para pequeños eventos. Divino, Los Criollitos, la verdad, una mercadería. Hoy tenemos Los Criollitos. Este quesito que es un queso magro con sal. Tenemos los quesitos provolone que son una bomba de verdad. Y tenemos acá, Martín, una bondiola. Mirá lo que es esto, esta bondiola es tan impresionante. Abrila, Juan. Sí, ya, amor, pará un poquito, Martín. Vamos a hacer aquello. Vení acá, vení para acá. Vamos a hacer los morroncitos, Martín. La queja que tenemos con Los Criollitos, que tiene que venir con paquete con cierre. Después, no hay quejas. No hay quejas. Imposible tener quejas. Echamos para acá. Echamos para acá. Oh, cremoso, Juan. Oh, ya, ya. Prueba, Martín. ¿Cómo está? Tráeme medio kilo de pan. Está cremoso, tiene un gustito. A ver que no me di cuenta, Juan. Sí. Métale, métale. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a hacer así. Cortar en cubitos y le ponemos tomate. ¿Te gusta? ¿Tomate con ajo? Sí. Salió, salió. Un tomatito picamos. Opa. Oh, oh. Opa. Ay, Martín. Ay, Martín, me viene al. Ay, Martín, me viene al. Todo para mí. La señora de las manos cocinó. ¿Cómo que cocinó, Juan? Hizo algo la señora. Venga, venga. ¿Y dónde sacó todo ese queso y esa bolsa? Casi me la llevo puesta. Vení para acá. Mira lo que nos prepararon, Martín. La señora de las manos. Una tostadita. ¿Eso es queso? ¿Qué queso es? Casarcreme. ¿Es un queso? ¿Casarcreme? ¿Qué problema hay decir la marca? ¿Cómo? Casarcreme. Es del norte de Argentina, ¿sabes? Sí, ¿no sabías vos? No, no, no. Crocante está, Juan. ¿Se siente? Está rico. Está rico. ¿Quién pudiera ser marido de esta mujer, eh? Que le cocina con esas manos, con ese cariño, con ese amor. Yo que me mantenga. ¿Eh? ¿Qué mate? ¿De dónde es el mate, Martín? De Salamandra, Juan. De Salamandra. De Montevideo para todo el Uruguay. Acá mandamos chivo para todo. ¿Qué mate, Martín? ¿Qué producción? ¿Qué manualidad? ¿Qué artesanía, Martín? Y si hablamos de artesanos, de manos artesanas, tenemos que ir a dónde. A Zona Barber, Martín, porque está el artesano. Tengo que ir, tengo que ir. Está el artesano, Gabriel, que sí, sí. ¿Te hizo un implante o algo, Juan? No sé, me está sacando, acá me lo ponen en otro lado porque ahí tengo menos. Pero después está el amigo sensei, Brian. Todo. En Mercedes tenemos todo. En Mercedes podemos hacer un muro en Mercedes. Un muro para separarnos de todo. Acá tenemos todo. Tenemos barbería, tenemos restaurante de 10. Los Criollitos. Está no. Fuera de Mercedes, pero que nos mande Los Criollitos, nos manda por helicóptero, nos tira por arriba. Y estamos hechos. ¿La verdura de dónde, Martín? De Supercacho, ¿qué estamos hablando? ¿A quién vas a mandar saludos ahí de Supercacho? ¿A quién? A Tilín. Oh, vamos a arrancar por el primero. Tenemos acá. Vos sos malo también, ¿eh? Sos malo, vos. Si vos dijiste que Mauricio está riéndose ahí afuera de cámara. Supercacho, te atienden como los dioses, Alexandra, Mauricio, vas, te dan receta. Las tapas y los tacos donde era, de Supercacho. Le cuento, señor, las manos, para que vea Alexandra. ¿Qué mujer, Alexandra? No, usted no, la señora Cacho. Vino a las 12 de la noche, desde Montevideo con su marido. Trabajar, trayendo el camión con verdura para trabajar al otro día. 12 de la noche, para levantarse a las 5 de la mañana para hacer el puesto para la gente. ¿Sabe qué hizo? No le cocinó el marido, cocinó las tapas para nosotros. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujer? El marido, bueno, ahora comió, no sé, una manzanita. ¿Está mal? No, no. ¿Está mal? ¿Te cocinó para vos? No, para mí no cocinó. Se puso tóxica la cosa, Martín. Está tóxica la cosa, sí. Entre Alexandra se llevan mal, sí. Martincito, metemos chivo por todos lados. ¿Y saludo a quién? Un saludo a Tilín. Bailarín.
Cuenta chiste, gracioso. ¿Qué más, Martín? No sé, vos lo conocés mejor, Juan. Tilín, ¿qué ayuda, hace Tilín? ¿Ayuda ahí en algo o no? No sé qué hace Tilín, pero qué personaje. Usted va a Super Cacho, qué personaje. Y un saludo a José. No sé si José Jorge, uno de los dos, es parecido. Y me dice, ¿qué José? ¿Vos ponés José? Ponemos José, pues no me acuerdo. Dale. José, José el paraguayo. Me trajo una yerba paraguaya, Martín. Hay foto de eso. Ponga la foto, Martín. Ponga bien, la foto. Ponga la foto. Martín, hay foto de eso. Una yerba paraguaya, que la verdad le agradezco mucho. No sé si Jorge o José, ahora me perdí. Pero tengo miedo de tomarla esa yerba paraguaya. No, dale, Juan. Capaz que se ve un paraguayo ahí viendo, ¿no? Que nos manda un mensajito, ¿cómo se toma eso? Si es tipo tereré, frío, caliente. Porque no sé, Martín, no sé. Martincito, queso, tomate. Esto ya va para adentro, mirá. Ya. Hablamos mucho, va para adentro, Martín. Quesito, poco tomate. Epa, ese va el queso. Más quesín. Más tomate. Aplastamos porque esto baja después en el fuego. Más quesito. Una bomba esto. Bombarda. ¿Esto para dónde va? Al fuego, Martín. Muestre. Al fuego. Chao, mi amor. Vamos al rojo. ¿Hacemos los de iguales, puede ser? Sí. Así nos gastamos, ¿te parece? Seguro. Porque la gente no sabe que lo que sobra vos te llevas para tu casa. Acá sí. No dejas nada, vos. Bueno. ¿Me podés dejar algo para la nena, viste, que tiene hambre? Frutilla, le gusta a la nena. ¿Trajiste frutilla, Juana? Y si antes de acá fuimos a Supercacho, ¿qué cosa no había en Supercacho? Contame, ¿qué verdura no había en Supercacho? Contame. ¿Ananá? Ananá. Del mejor ananá. Importado. ¿De dónde le importa? ¿Sabe usted? ¿No? Yo tampoco, Martín. ¿Hay frutilla? Hay frutilla. Hay las mejores berenjenas, los mejores zapallitos. ¿Pepino? ¿Tiene Juan que te gusta pepino? Bueno, está picante la cosa. Baja la noche y... No te voy a responder más. Como dijo Mauricio, sos una porquería porque estas cosas las editas a tu favor. Martín, tapamos. Rojín. Amarillo. Qué entradita que tenemos, qué entradita. El tomate este sobró, ya le vamos a hacer algo con este tomate. Martín, venga acá. Chan, 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 chan. Señora las manos, ¿usted me trae el sartén del provolone, por favor? Por favor, producción. Oh, hacía tiempo que no decías producción. Producción, vamos a tirar esto a la basura. Porque, ¿sabe qué? He tirado a la huerta bolsa de basura y no nace un rollo de bolsas. ¿No? No, no, Martín. ¿Se fue la señora las manos? Sí. Se fue. Porque después dice que comemos mucho nosotros. Por favor. ¿Cómo tal? Señora de la mano, ¿no bien? Venga, dale, venga. Probate esto. No son como mis besos, pero sabe mal, sabe rico. Son saladitos igual tus besos. Pero Martín, ¿vos contaste algo que nos dimos un beso nosotros? No. Entonces nos vieron, Martín. En el cuarto de la luz roja aquella. Contale a la gente. Nada, Martín. No. Seguí comiendo, no seas tilín, por favor. Chan. ¿Cómo está esto? Esto vamos a hacer así. Señora, las manos. El aceite de oliva está... ¡Producción! No, está ahí el aceite de oliva, señora. ¿No está ahí? Esta mano de obra barata es complicada. Volvemos en instantes, Juan. Volvemos en instantes. Pará. Me estoy sacando cosas de los dientes, no puedo salir en televisión así. Soy un profesional. Ahí. Pará un poquito. Si tenés que escuchar esto, creo que se escucha esto. Dale. No, vos enfoca acá la sartén y se escucha esto. No te puedo explicar todo, dale. Martincito. La gente dirá, ¿de qué se ríe este boludo? Boludo soy. Tengo derecho a reír. Martín, aceite de oliva. Bien, un poquito.
Buen sartén, Juan. Buen sartén, mira que sale esto. Mira, mira. Una tarta transparente. Es buena esa. ¿Cómo estamos? Ay, Martincito, calentamos el sartén. ¿Qué pasó? Calentamos el sartén. Vamos a colocarle. Este es doble, mirá, Martín, es doble. Nos ahorramos un queso provolone para la próxima. Qué lindo, Martín. Esto es lindo, ¿eh? Qué lindo. Gracias a los criollitos. Gracias a los criollitos. No solo compras sabor, calidad, sino que precio y cantidad. Los criollitos para todo el mundo. Se llevaron la se llevaron. Está bravísimo esto. Calienta un poquito esto, que calienta en serio esto. Y vamos a hacer así. Queso provolone. No había cortado un montón ya, Juan. Sí, no quedó nada. Qué delicia esto, por Dios. Entonces el sabor que tiene esto y el sabor que le va a dar al queso. Mira esto, mira esto, mira esto. Chan, 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 chan. Esto, fuego. ¿Me vas siguiendo? Es muy complicado, Martín. Esta, venga para acá, venga. La pata cordero. Se selló bastante abajo. No está hecha todavía. Está bien sellada. ¿Lo ve? Está selladita. Que vamos a darle un poquito de calor de este lado. Y lo terminamos de vuelta dándolo vuelta. ¿Me seguís? Riñoncito. Mire cómo está hecho. Está de este lado. Damos vuelta. Le voy a colocar sal y limón. Salchicha. Ya casi hecha. Quemándome las manos. Junto con la morcillita ahí. Y tenemos el queso provolone. Mientras que esperamos la pata de cordero. Mirá la entrada que tenemos, Martín. Por favor. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis agendando el número 094-281-603 y envía la palabra ALTA desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Todos los contenidos gratuitamente. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Mire, Martín, mira eso, mira eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, mira lo que es esto, por Dios, mira lo que es eso. Vamos, mira esto, Martín, mira esto, Martín. ¿Falta mucho? Lo peor que viste es cuando uno ve programa de televisión, de cocina, y dice, mira qué rico eso, ¿por qué? ¿Cómo? Mira, mira, me echan en cara que no traje pan. Una cosa de loco esto. Uno ve un programa de cocina y dice, mira qué rico eso. Y estamos acá, Martín. Estamos en el programa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dime vuelta. Mira acá, Martín. Dime vuelta la pata para sellarla del lado de ese lado y la terminamos de vuelta de este lado. Los morroncitos. Ay, ay, ay. Van quedando. La salchicha parrillera. Y ahora vamos a colocarle al riñón un poco de sal y limón. Y se va acercando la entrada, Martín. Se va acercando. Thank you.
salchicha pronta retiramos del fuego, junto con la morcilla salada. Mira, Martincito. ¡Ay! Que está Kenchi eso. Pronto para comer, Juan, esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estamos esperando, Juan? Ay, ay, ay. ¿Amarillo? Cualquier. Vamos a hacer así. Vamos a cortar el amarillo. Dale. Sumale con la bondiola a los criollitos, ¿no? Por eso. Ay, ay, ay. Muchas veces dijimos, Martín, un plato como Dios manda. Pero hoy tenemos una entrada como Dios manda, de verdad. Una salchicha parrillera, una morcilla. Este vacío, ¿por qué? Viene el riñón para acá. Tenemos un quesito provolone, los criollitos, con una bondiola. Tenemos un quesito con queso magro, con sal de los criollitos. Morrón. ¿Y qué dije yo? Quesito con queso. Ah, quesito con relleno de los criollitos, ¿dentro de dónde? De un morrón, Martín. De un morrón. Y acá tenemos esa bondiolita. Martín, dejá esa cámara, por favor. Vamos a comer esto que se me hace agua a la boca de verdad, Martín. Bueno, gente, la verdad, veniendo comiendo divino, la verdad, qué placer. ¿Y por qué me cortás la comida, Juan? Y porque tenés que agarrar la cámara, Martín, filmá, papá, filmá. Porque el choricito salchicha parrillera estaba especial. ¿Le gusta la morcilla salada a usted? No, Juan. ¿No? ¿Tampoco la dulce? No. Qué cosa, la verdad, que detestable es comer morcilla y que sea. A mí me gusta salada. Pegale un mordiscón y que sea dulce y le encajás un manía, le encajan manía a la morcilla. ¿Nunca viste vos? No. Es horrible, ¿vale? Horrible. Eso quedó como una joda. Eso fue una joda de un asado. Uno que hacía de morcilla. Y le digo, voy a hacer la dulce con maní adentro. Y quedó. Sí, sí. Horrible, horrible. Este quesito con el provolón estaba, el provolón con la bondiola, espectacular. El morroncito. Pero hay otro morrón allá, Juan. Sí, pero quédate quieto. Martín, quédate quieto, Martín. Quédate quieto, Martín. ¿Por qué no haces el amague, Juan? Pero para, papá. ¿Papá ahí? Papá, sí, ahora. Dale. Pues se me caía. ¿Qué hacemos acá? Limoncito. ¿Qué cosa? Como el tequila, Juan, limón y sal. Lo dijo usted. ¿Dónde está la sal? Ahí. Estoy como gurichico, te digo.
Llegó Navidad antes de tiempo. Sí, sí, mira esto. Mira esto, mira esto. ¿Con qué vas a cortar, Juan? Con la mejor cuchilla, no del Uruguay, no del país, no del continente, no del mundo, del universo. Del universo. Por lejos. Viene gente de Saturno preguntando, ¿la cuchilla de dónde es? ¿De dónde, Martín? Cuchillería Sousa, desde Río Branco, Cerro Largo, para todo el país. Una cuchilla, la verdad, es la princesa de este programa. Pero a veces la reina, a veces es la señora, a veces la princesa. No te gusta nada. No, te digo, nomás, decidiste. ¿Qué cosa, viste ya? ¿No uno puede hacer una buena publicidad? ¿Con un buen producto o qué? Qué rico riñoncito al fuego. Por favor. ¿Cortaba por qué? Por la mejor cuchilla. Por la princesa, por la reina, por lo que vos quieras, Martín. Bueno, ¿puedo cortar, Juan, y seguir comiendo? ¿Eh? Y si yo no sé qué hacer con la cámara, Martín. Cortá. Cortá, Martín. A comer. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis agendando el número 094-281-603 y envía la palabra ALTA desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Todos los contenidos gratuitamente. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR, La Noche del Fútbol, donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Aire, Juan. No, aire no, está al vivo. ¿Vamos? Sí, aire. Martín, vecina, vecino. Chararara. Última vuelta a esta patita. Mira, Martín, le voy a dar vuelta para que la veas tú. Mira esto, por favor. Ay, ay, ay. ¿Se ve ahí? Sí. Mira eso. Mira eso. Última vueltita. Fuego suave. Mira lo que queda de brasas. Casi nada. No te da eso, Juan. ¿Puedes decir? Leñería al gato. Da y sobra, papá. Da y sobra. Última vueltita. Y sí, si metiste los 10 atados de la promoción. ¿Qué? No. ¿No te va a dar? 10 atados. 10 atados para hacer una patita. Usamos una patita, dos ataditos. Con dos atados hicimos esa patita. Hicimos todo lo que era arriba de la mesa. ¿Qué más querés, Martín? Por favor. No queda mucho arriba de la mesa, Martín, pero bueno. No queda mucho, por suerte. Eso le falta media hora, fácil. Y queda comida acá arriba. Martín, por quinta vez te digo, cortá, que seguimos comiendo. Como dice un amigo, sin miedo al éxito. Martincito, vení, bajá la cámara. Esto es lo que quedó de queso. Si no hay nada, ¿qué voy a mostrar, Juan? Ni nada, papá. ¿Qué había acá? ¿Qué había? Provolones, mirá provolones lo que quedó. Vení para acá, Martín. Este riñón estaba... No se comió todo porque veníamos ya. No, recontra, ye. Morcillito, salsa parrillera. ¿Cómo está esto, por favor? Si esto es poco, si queda algo, un lugarcito chiquito así en el estómago. Chara, chan, chan. Traiga, traiga, venga.
Mira esto, Martí. ¿Qué color tiene? Mira eso, papá. Mira esto. Escucha, escucha, ¿se escucha acá? Sí. Ay, ay, ay. Mira eso, Martincito. Con la mano nomás. Está complicado esto. No tiene sal, no tiene limón, no tiene nada. Lo que voy a hacer, vamos a cortar un pedacito porque mucha hambre no hay, Martín. Con la cervecita que tomamos recién, por favor. Y a eso que cortemos, poquito de sal, poquito de limón. Y a seguir disfrutando una noche espectacular de calor, cervecita y amigos de verdad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pará, poquito, pará. Para usted, Martín. Ah, pero es que para considerado. Usted, compañero. Señora de las manos, venga para acá. Y yo me llevo algo para comer. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis agendando el número 094-281-603 y envía la palabra ALTA desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Todos los contenidos gratuitamente. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Bueno, gente, una noche espectacular, una fiesta. Hoy fue fiesta de verdad, porque en la entrada que hicimos a la parrilla, esa pata de cordero, ay, Martín, lo que fue hoy, placer, placer de placeres, señor. Lo felicito, señor Madera. Qué rico. Nos bajamos 10 litros de té para bajar de manzanilla, de boldo, esas cositas que toman la gente mayor que nos da. Y la verdad, qué disfrute. Disfrute, seguimos, mira esto, Martín. Si viene la fiesta, fiesta que es comida, disfrutar. Mira este budín. La señora de las manos, Alexandra Clavijo, nos mandó este postre. Si sabés, querés hacer una fiesta en Mercedes, querés tener servicio de piseta, casamientos,
torta de cumpleaños y diversas cosas, Alexandra Clavijo nos mandó este budín. Más lo que este budín, Martín. Un budín marmolado. Pero no trajo para cortarlo, Juan. ¿Dónde está el...? Esto se come así, Martín. Ah, sí, ¿de qué estamos hablando? Tipo alfajor. Sí, se come para adentro. Martín, dulce de leche. Mirá lo que es esto, mirá. Unas gotas de dulce de leche. Bañado en chocolate. Y arriba de eso, almendras y nueces. Pero papá, si este budín no es de Navidad y de fiesta, ¿qué es Navidad y fiesta, papá? Gente, nos despedimos. Un programa divino, un programa espectacular, la verdad. Nos partimos la boca. Sí, somos que se note, pero hoy nos despedimos con el maestro Shaolin. Por favor, maestro. Baile, el baile de la victoria. El baile de la victoria. El baile de la victoria, el baile de la victoria, el baile de la victoria.